El Instituto Tecnológico José Ortega y Gasset presenta Algo para recordar, el cine y otras cosas dignas de guardar en la memoria. Bienvenidos. Desde Riobamba iniciamos Algo para recordar, una producción del Instituto Tecnológico José Ortega y Gasset, centro de estudios superiores especializado en cinematografía, turismo multilingüe y tecnologías informáticas avanzadas como la animación y el diseño tridimensional. Algo para recordar se transmitirá semanalmente por este canal. Su tema central será el séptimo arte y algunos de los acontecimientos de más de un siglo de historia que son dignos de recordar. En este primer programa les invitamos a conocer cuáles fueron las primeras películas de la historia del cine, cuáles fueron las primeras en ganar un Oscar, a disfrutar de la banda sonora de un gran film, a revisar los momentos de actualidad del cine, a conocer nuestra película recomendada de la semana y a disfrutar de la entrevista con nuestro personaje en el segmento El personaje y el cine. Yo soy Alejandra Carpio y estaré gustosa en acompañarle durante las próximas semanas en este mismo horario para brindarle amenos momentos de entretenimiento para usted y su familia. Volvemos enseguida con el estreno de nuestro programa Algo para recordar. Este programa se realiza en honor a Jorge Herrera Andrade, un gran caballero y pionero de la guitarra clásica en Chimborazo, quien falleció el 20 de julio del 2007. El Instituto José Ortega y Gasset expresa su homenaje a un hombre de altas virtudes y talento artístico que, de manera autodidacta, desarrolló una técnica propia y realizó decenas de arreglos de obras de música clásica y nacional para guitarra solista, con los que deleitó a muchas personas en el pasado. Su mérito fue mayor por la sencillez de su vida y la rectitud de sus actos, que constituyen un verdadero ejemplo para la sociedad. Mientras se escuchan las notas de su arreglo del Pasillo Invernal, de Nicasio Safadi, interpretado por David Carpio Herrera, consignamos para Jorge Herrera Andrade nuestro respeto, gratitud y admiración. Que Dios lo tenga a su lado. Para iniciar el tema de los momentos inolvidables del séptimo arte, vamos a hablar sobre el nacimiento del cine, acontecimiento que lo comparten Tomás Alva Edison, creador de la bombilla eléctrica y el fonógrafo, y los hermanos Lumière. Edison, quien a lo largo de su vida registró más de 1000 inventos, en 1891 patentó el kinetógrafo, la primera cámara que grababa imágenes en movimiento, y en 1892 el kinetoscopio, la primera máquina para ver imágenes móviles. Sin embargo, este artefacto tenía la desventaja de que solo permitía a una persona mirar la película que corría dentro de la máquina. En 1895, en París, los hermanos Lumière presentaron el cinematógrafo, que en cambio ya proyectaba sus imágenes en una pantalla y permitía realizar exhibiciones masivas. Había nacido el arte más influyente de la historia. Veamos unos cortos de Edison y los Lumière. Estamos de regreso con Algo para recordar. En el mundo del cine no hay galardón más alto y prestigioso que el Oscar. Quienes lo han recibido pueden considerarse ya consagrados.
A lo largo de 70 años, la entrega del Oscar se ha convertido en el evento más importante y esperado en el mundo entero. Las categorías que se premian incluyen a Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película. En cada uno de nuestros programas les presentaremos todos los films que se han hecho acreedores a la codiciada estatuilla en la categoría de Mejor Película. Hoy les presentamos las 10 primeras. Alas, 1928. Melodía de Broadway, 1929. Mahoney's the name, and let me tell you something, Mr. Zanfield. Sin novedad en el frente, 1930. Cimarrón, 1931. Grand Hotel, de 1932. Cabalgata, de 1933. Sucedió una noche, 1934. Motín a bordo, 1935. El Gran Ziegfeld, 1936. La vida de Emilio Solá, 1937. La búsqueda de las fotografías y filmaciones más antiguas de nuestra historia, en el espacio en busca de imágenes del pasado, un concepto creado por nuestros productores que le permitirá al público televidente participar de nuestro programa de la siguiente manera. ¿Cuál es la fotografía y la filmación más antigua de Riobamba? Para encontrarlas, les invitamos a acercarse al local del Instituto José Ortega y Gasset los sábados de 9 a 1. A participar con sus fotos y filmaciones familiares o comunitarias que ustedes crean que pueden ser las más antiguas. El instituto está ubicado en la esquina de las calles España y Argentinos. Las fotos y filmaciones deben acompañarse con el nombre, número de cédula y teléfono de quien las envía y el año en el que fueron tomadas, así como alguna referencia que no supere las 3 líneas. Las fotos y filmaciones más antiguas recibirán un premio donado por nuestros auspiciantes. En este primer programa, le mostramos varias imágenes de Riobamba de principios del siglo XX. En ellas está nuestra identidad, lo que fuimos y lo que todavía somos. Nuestros antepasados, sus casas, sus calles, que son cosas realmente emotivas y bellas para cada uno de nosotros. Son algo para recordar.
de esta forma concluimos nuestro primer programa en honor al pionero de la guitarra clásica riobambeña, Jorge Herrera Andrade. Soy Alejandra Carpio, gracias por habernos acompañado. Esperamos haberle dejado algo para recordar. Nos vemos la próxima semana. Una buena noche.